Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz. Y bueno, como sabemos, Aston Martin anticipa su, su gama SUV con el Lagonda Old Terrain Concept. Y bueno, como sabemos, la marca Aston Martin tiene previsto crear una gama de propuestas eléctricas con la denominación Lagonda. Y bueno, estos son los detalles del proyecto que ya cuenta incluso con una fábrica propia. Y bueno. Aston Martin, como sabemos, presenta la última evolución de la Gonda All-Terrain Concept, que viene a, a completar la gama de vehículos eléctricos de la automotriz inglesa tras el relanzamiento de la gonda como marca específica para cero emisiones y en concreto el Vision Concept que se presentó en 2018. Bueno. Esta versión aprovecha la plataforma creada por Aston Martin por Aston Martin con vehículos eléctricos para pero según sus diseñadores tendrá una línea totalmente distinta con un toque deportivo heredada de los modelos Pantage, DB11 AMR y DBS super ligera y bueno como tal y como señala eh, el presidente y director ejecutivo de la automotriz inglesa eh, Andy Palmer, históricamente Ginebra ha sido un éxito para nosotros. El ambiente que tuvo el stand el año pasado eh, cuando develamos el Lagonda de Vision Concept fue realmente sorprendente, por lo que es fantástico, fantástico volver a la escena con otro debut mundial. Y bueno. Eh, eh, aunque se presenta como un concept, según Palmer, el Rain ofrece pistas explícitas sobre cuál sería el primer la cuenta en entrar en producción. De hecho, eh, estará en el mercado a partir de 2022 y se, fabrica, y se fabricará en unas instalaciones específicas, apodadas, con, apodadas por la automotriz como el hogar de la electrificación. Y bueno. Eh, Aston Martin recupera la denominación Lagonda con este exclusivo SUV de lujo 100% eléctrico que anticipa una nueva generación de modelos cero emisiones que comenzarán al, a llegar al mercado a partir del año 2021 y de manera paulatina. Bueno, la futurista línea exterior se, com se complementa con un interior modulable eh, dado que existe la opción de rotar los asientos delanteros. Y para bueno, para enfrentar a los traseros cuando se circula en modo autónomo, tiene una habilidad, una habitabilidad para cuatro ocupantes con un espacio claramente orientado al confort. Gracias a las butacas individuales eh, utilizadas que incluyen en multitud de que incluye multitud de reglajes como por ejemplo un amplio reposapiés que permite reco recostarse cómodamente a los ocupantes y bueno técnicamente la Honda SUV eh, tiene un sistema de propulsión basado en lo que la marca denominada Bentley Battery Lane eh, convirtiendo esta propuesta en un vehículo ultra elegante lujoso y completamente eléctrico y sin emisiones también está eh, confirmado que ofrece un sistema de tracción total. Y, y hay que recordar que eh, La Gonda es una marca con más de 100 años de historia y, ahora, y que ahora tendrá eh, una personalidad independiente eh, dentro de Stone Martin. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos. Adiós. me fuera. Chao.